Bueno, buenísimo. Vamos a actuar. Exactamente. Que es lo que me gusta a mí. Nos va a hacer pensar un poco, yo creo. Así es. Yo creo está bueno. Así. Bueno, presentala, por favor. Ella es Tania Cura. Tania vino a hablarnos del taller de improvisación que se va a estar realizando durante todo septiembre. Tenemos tres fechas y vamos a comentarle un poco a la gente de qué se trata. ¿Cómo estamos, Tania? Bueno, muchas gracias, pero muy bien, la verdad. Uh-huh. Esta tarde divina, lluvia, palomas moviéndose, ¿no? Ah, un sí. poco alborotados. Sí, sí, todo. Sí. Y esta gran invitación con ustedes. Qué bueno. Bueno, les cuento un poco de lo que va el taller de impro, que es la impro teatral. Sí. El actor es intérprete de la propia historia y en el mismo momento que la está creando, está siendo responsable de la dramaturgia y la puesta en escena. Wow. ¿Qué tú dices? No, vos decís, no, no te creo. No, no, ¿eh? ¿Qué sintieron? Qué la bárbaro, verdad. ¿Tanto? Quedamos pensando así. Bueno, entonces nosotros tenemos herramientas para poder improvisar en el momento que lo hacemos, ¿no? ¿Con qué me refiero? Con que el actor es intérprete, dramaturgo, puesta en escena. Estamos trabajando sobre todos los elementos de la actuación, ¿no? Claro. De las luces, del cuerpo en escena, de qué es lo que digo, de cómo lo digo, el ánimo, de con quién estoy trabajando. Sí. Claro. Por eso la impro es tan rica y tan amorosa, porque qué tenemos lindo. Que tener mucho amor. Y tan amplia, ¿no? Sí. En este taller lo que queremos dar... También estoy acompañado, por suerte, por mi esposo Juan Villavicencio, que es operador en la conducta. Así que él va a estar ahí como mirando el grupo, trabajando con las ansiedades, trabajando con las emociones, los sentimientos. En síntesis, sí, le digo, esta es la impro. Sí. Escucha, aceptación y propuesta. Tres palabras. Escucha, aceptación y propuesta. Me copa. Tres palabras que nos abren puertas, ¿sí? Sí. Porque, mira, Néstor ahora estaba diciendo esto de el gimnasio, este nuevo cambio, ¿no? Cambio en la rutina de vida, claro, cambio también en las ideas, ¿no? Sí, relacionarse con otro grupo. Sí. ¿No? Sí. Bueno, estas herramientas nos sirven justamente para liberar nuestra espontaneidad, ¿sí? Claro. ¿Qué es la espontaneidad? Es justamente tratar de ser claros en lo que sentimos, en lo que pensamos, y tratar de transmitir eso, de que sea fácil. Claro. No es fácil, ya sé. No, no es fácil, no, no, no. No, no. Estamos tan condicionados, ¿no? Estamos tan como lo que se tiene que decir, lo que no se puede decir. Acá estás hablando con tal persona, cuida tu cuerpo, cuida. Bueno, sí, tenemos que tener conciencia de que la impro nos invita a vincularnos. Bien. ¿Sí? Y nos da herramientas para eso. ¿Sí? Porque no es esto de decir improvisado, algo de dejado así como bien, venga, ¿no? Claro. Estamos, nos ocupamos antes de trabajar en nosotros, de trabajar en nuestro trabajo en equipo, sí. de trabajar en, con todas las personas que forman el taller, de trabajar sobre nuestras emociones, de trabajar sobre nuestros sentimientos, para en el momento que estemos sobre el escenario, sacamos todas nuestras herramientas, nuestros recursos como improvisadores. Sí. Y trabajamos en equipo para crear entre todos una historia. Qué lindo, ¿eh? Qué bien. Es tremendo. Parece fácil, pero requiere de ciertas habilidades. Por suerte es una técnica que se aprende y tenemos todo el amor para dárselas. Claro. Así que, aparte, este año, este taller ya veníamos dando de otras formas. Este año lo bueno es que tenemos el apoyo de Juan Villavicencio, que es justamente el técnico de la conducta, ¿sí? Bien. Yo vengo del lado del teatro y toda la parte artística. Claro. Y tengo la técnica, pero yo necesito... Esta mirada amorosa y contenedora de alguien de afuera y que nos ayude, ¿no? Que nos ayude claro. a todos, al grupo, a mí. perdón. No hay problema. Y que trabajemos sobre nuestras ansiedades, ¿sí? Claro. Ahora, por ejemplo, aquí estamos en esta invitación sí. y estábamos tranquilamente, podríamos trabajar sobre tus ansiedades. Ahí está. Sobre la idea de ir al gimnasio, sí. sobre la idea de este cambio de vida. Tengo ¿no? que bajar de y peso. Que, mira, me estoy enterando que tenés que bajar de peso. O sea, sí, creo que es algo de la salud. Exactamente. Sí. Totalmente. ¿Y qué, totalmente. ¿Y qué pensás? ¿Vos qué pensás de.? Y que este lo vengo cambio? Demorando, lo vengo sí. demorando porque uno es vago, digamos. Sí. Le cuesta. Cuesta. En lugar de ir a correr, me quedo a mirar la tele y a comer papas fritas. Wow. Sí. Bueno, entonces mira, yo ahora voy a sí. solamente mostrar Dale. Esto de escucha, aceptación y propuesta. Sí. Yo escuché
que vos tenés esta nueva iniciativa que es este cambio de vida, ¿no? Así cambio es. De hábitos, sí. que vos sabés que te va a mejorar la salud, totalmente, que es todo sí. hacia un bien, ¿no? Obvio. Pero que obviamente que hay cosas que cuestan dejarlo viejo, agarrarlo nuevo. Sí, un montón. Bueno. Y entonces, bueno, yo escucho esto, acepto esto, sí. acepto que hay cambios, que hay posibilidades, que hay. Yo también te digo, antes no iba al gimnasio, ahora voy, ahora no estoy yendo. Imagínate. Pero no necesitas. O sea, entiendo. Imagínate. Con dar una vuelta a la manzana, ya está. Okay, ¿viste? Te cuento que yo tenía 20 kilos de más, mira, no estoy, ¿sí? no quiero hablar está, de mí, pero Néstor, sí. Tres años tardé para que vos me veas así como estoy. Sí. Y obviamente, esto es el gimnasio, también es hablar con mi familia, también es hablar con mi esposo, por supuesto. Cambio de hábito. También es trabajar sobre mis cosas. Y básicamente es pensar que la adicción, sea cual sea, es por algo que no estamos o hablando o trabajando o pensando, ¿no? No estamos ocupando de eso. Exacto. Entonces, nosotros tenemos este grupo que además estamos pensando en, mira, es bastante variado el grupo. Tenemos personas desde 17 años hasta, no sé, 35 por ahí. Hasta bien. Ahora es lo que se inscribieron. Sí. Claro. El taller está abierto a personas a partir de 15 años en adelante. Para todos. Con o sin experiencia en teatro. Y también está abierto a la idea de el artista en sí, ¿sí? Si bien dice, bueno, yo vengo de la música, la verdad que nunca me subí a un escenario para actuar, ¿sí? Bien. Sabemos que en la música también el escenario siempre es se actúa, arte. Estamos arriba en escenario, sí, exacto, ¿sí? Pero entonces es ideal para justamente trabajar sobre liberar la creatividad uh-huh. En el momento de, por ejemplo, escribir una canción. Superar el miedo escénico. Por supuesto. Uh-huh. Y trabajar con esta idea del grupo que nos ayuda y nos contiene, ¿sí? Y esta persona que por ahí tiene un poco más de experiencia sobre el escenario, seguro que va a hablar con esa persona que es su primera vez y le va a decir, bueno, yo me sentí así, yo seguro que ya sé cómo te sentís. Bueno, toma un vaso de agua, claro. lo que fuera. Algo que me sirvió a mí en ese momento, ¿sí? ¿Sí? Yo te digo, a mí lo que me sirvió para ser constante en el gimnasio es confiar en mí, es saber que vos querés cambiar tu vida. Es que, porque vos sabés que lo querés. Claro, pero cuesta. Pero obviamente, sí, claro que sí. Todo cuesta en esta vida, no hay nada gratis ni fácil. Por supuesto. Sobre todo los cambios que extremos, en este caso, uno está adicto a las harinas, como se dice habitualmente. Digo, es lo peor que le hicieron al mundo, la harina, sí, te digo. ¿Por qué? ¿Viste? Y aparte, no es fácil porque vos vivís en un entorno que está preparado para eso, porque obviamente no todo el mundo puede andar, se va a andar cuidando, está bien, te dicen tu familia, por supuesto, Bobby. Tus amigos y hasta ahí. Y bueno, y sí, pero ya también, no te vas y te vas y te encontrás con este, con el otro, con allá, nosotros que tenemos encuentro, vamos, venimos, y, o sea, el entorno es un no, problema, no. Claro que sí. Y ahí es la mente. Y sí. Tenés que ser muy fuerte, así lo sé, es, lo sé. Así es. Bueno, sí. Esto va a ser el lunes 11 de septiembre. Son todos los lunes de septiembre, el Bien. Lunes comienza, el lunes 11 comienza, Bien. Y son todos los lunes de septiembre, de 7 de la tarde a 10 de la noche. Son 3 horas, sí, es intenso, pero es un día a la semana, y de verdad es para comenzar la semana. Muy lindo. Lunes, martes, yo elijo lunes, de verdad, el sí, día, bien, ¿viste? El lunes. Yo, sí, lo entrego todo porque comienza la semana. Sí, 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 sí. Estamos motivados así por la que, bueno, actividad. Sí. Bueno, dijiste que íbamos a hacer no, alguna... Vamos a jugar, por vamos favor. A jugar bueno, un dale, poquito. Tengo miedo, te soy sincero. ¿Eh? No, tranquilo. Porque tengo miedo que no me salga. Tranquilo, porque sobre eso... Si no sale, no sale. Es bueno. Lo primero que estamos lidiando, ¿no? Perfecto. Sobre nuestro juicio y sobre lo peor de todo, que es el prejuicio, ¿no? Claro. Que es el juicio así antes es. De que pase. Sí. Ah, sí. Tranquilo, solamente, no vamos a actuar ahora, vamos a hacer solamente un ejercicio. A ver, bien, dale. Para a ver cómo estamos con la energía del grupo, nosotros, ¿sí? Dale. Tenemos a nuestro amigo que Gonzalo, está Gonzalo, con la técnica. Sí. Gonzalo, somos 4 aquí. Acá, ¿necesitas somos... algún tipo de música, algo? No, nada, nada. Nada. Bueno. Y entonces, ahora, les propongo a ustedes bien. Que nos miremos, respiremos. Respiramos, gracias. Y ahora... Por ahí, Gonzalito, estamos haciendo técnicas de... De improvisación. Bien. Técnicas un ejercicio. De, estamos haciendo técnicas de improvisación para que ustedes también se sumen ahí, ¿eh? Buenísimo. Bien.
Y ahora lo que vamos a hacer es ayudarnos del recurso de la asociación, ¿sí? Ajá. Un ejemplo, nada más. Si yo digo noche, ¿cuál es la primera palabra que se les ocurre? Luna. Atardecer. Atardecer. Y luna, ¿sí? Fueron sus primeras palabras. Bien. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Bien. Que sea lo primero que aparezca. Perfecto. ¿Sí? Obviamente, acá hago una salvedad. Uno siempre por ahí siente como, por ejemplo, si yo digo día, la primera palabra es noche, porque es la asociación directa. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces uno dice noche, pero después dice, no voy a decir noche porque es muy básico. Entonces digo luna, por ejemplo. Bien. Y entonces, ¿qué es más que noche? Sí. ¿No? Y entonces ahí empieza a trabajar nuestra cabeza. No queremos que pase eso. Queremos que, si digo día y la primera palabra es noche, que lo digamos. Claro. ¿Sí? Bien. Y trabajamos con eso. Bien. Bien. Buenísimo. Vamos. Vamos. Bien. Buenísimo. Vamos. Simplemente es una ronda de palabras asociadas. Bien. ¿Sí? Yo voy a empezar. Sí. Después va Ulises. Sí. Después Néstor. Y sí, así hacemos un par de rondas. ¿Les parece? Dale. Perfecto. Dale, dale. Nos miramos y respiramos, ¿les parece? De nuevo. Radio. Imagen. Locutor. Micrófono. Asociación. Voz. Palabras. Compañía. Letras. Y libro. Bien, aquí escuchemos esto. Vamos a hacer lo contrario, ¿sí? Vamos a decir desde la última palabra hasta la primera, entre todos, ¿sí? Entonces yo digo, yo dije libro, que fue mi última palabra, porque vos dijiste palabra. Sí. Ahora vos decís, vos dijiste palabra porque él dijo, ¿qué palabra? Él dijo asociación. Vos dijiste asociación porque yo dije, ¿qué palabra? Radio. Yo dije radio porque yo dije, yo no dije radio, radio era la primera palabra. Ah, yo dije, ¿te acordás cuál micrófono dije? Porque vos dijiste locutor. Locutor. Ah, vos dijiste locutor. Estamos complicados. Entre todos lo estamos haciendo. Vos dijiste locutor. Sí. Porque él había dicho compañía. Y ¿vos te acordás? Yo dije compañía él dijo compañía porque yo había dicho radio. Ah, bien. 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 Esto. O sea que faltó la escucha ahí. Faltó. Bueno, claro. Bueno. Esta es la primera vez que hicimos nosotros. Claro, tenés que concentrarte en lo que dicen los otros también. Ahí se complica ya. Y el trabajo en grupo dijo. Claro. Así que sí, tienen razón. Buenísimo, ¿no? ¿Qué les parece? Muy bien. Está muy bueno. Bien. Está muy bueno, estamos trabajando. Acá podemos también ver qué es lo que nos pasó, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, yo digo, yo estaba súper ansiosa, nerviosa. Claro, usted está concentrado en decirlo, sí, pero no en no escucharle a los otros. A mí bueno, sí, claro, yo también quería decirlo y decirlo rápido. Sí. ¿Por qué? Porque capaz que queríamos ganar, pero sí, acá no estamos ganando, no, no, nadie no, gana. Pero no, pero no ganar a mí o no, a él porque quedarme estamos callado jugando y decir, entonces, y qué, como que si no se decís nada. Entonces capaz que ahora pensamos, ¿no? Porque ahora nos hacemos dos preguntas, siempre como que al terminar toda la jornada nos hacemos dos preguntas. Sí. ¿Qué sentimos y qué aprendimos? ¿Qué sentimos? Bueno, yo me sentí ansiosa, me sentí muy divertida y me sentí también con una responsabilidad, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? También me sentí como una seguridad, inseguridad, si se quiere, ¿no? Sí. Esto también sentí. Sí. Aprendí que la escucha es muy importante, sí, y que la escucha, vos lo dijiste, la escucha es lo mejor para trabajar en equipo. Si no tenemos escucha, no podemos trabajar en equipo. Uh-huh. Porque estamos solamente escuchándonos a nosotros. Claro, bien, totalmente. Mira vos, Néstor. Claro, tiene razón. Escucharnos más. Bueno, nosotros nos escuchamos bastante. Escuchamos, bien, claro, sí, pero en sí, este caso sí, obviamente, para el ejercicio, para la técnica, ¿no? De la improvisación hay que escuchar al otro. ¿Quieren decir ustedes qué sintieron o qué aprendieron? Bueno, yo sentí ansiedad, nervio, estaba concentrado, me gustó, un lindo desafío, me gusta a mí. Y no pensé por ese lado de también escuchar al otro, digamos, estaba concentrado en lo mío.
Buenísimo. O sea que podríamos pensar que vos decís, yo aprendí que debo escuchar más al otro. Claro. Por ejemplo. Así es. Esa sí. es tu conclusión. Sí. Es verdad. A mí me pasó lo mismo. Me sentí apurado, pero me sentí a la vez un poco inteligente porque dije palabras tipo... estaban muy relacionadas o tipo se entendían fácil, pero también me pasó lo mismo de escuchar, porque al final me di cuenta de que cuando nos dijiste la ronda, tipo, no había escuchado a los demás, sino que fue mi palabra, a ver qué era, y así. Sí, estuvo. Pero estuvo bueno, me divertí, era como pensar bastante, estaba bueno. Sí. ¿Esta es la técnica, la básica, digamos, la primera que se aprende? Bueno, la improvisación teatral es justamente una técnica que se aplica a todo las artes, si se quiere, o sea, la idea de improvisar, la idea de vivir el aquí y ahora, sí. ¿sí? De ser conscientes de qué estamos haciendo. Y esto también lo aplicamos a la vida cotidiana, ¿sí? Exacto. Si vamos al banco y vemos que hay una cola tremenda al cajero donde nosotros queremos ir. Y bueno, esa es la vida real. Claro. Y esa es la propuesta que nos da, ¿sí? Claro. Tenemos que ir al banco y hay una cola muy larga. Y entonces está nosotros enojarnos y decir, ¿por qué hay tanta gente? ¿No? ¿Cómo no, tengo que hacer este trámite? ¿Qué sé yo? O está nosotros decir, sí, sé que hay mucha gente, sé que voy a tener que esperar, acepto la propuesta sí. y propongo, ¿sí? Sí y además, que esta es la base de la improvisación, sí y además, acepto la propuesta y además propongo algo. Entonces yo propondría que en esa cola de banco, de que hay mucha gente, que tengo que esperar, llevaría un libro porque sé que tengo que esperar, claro. Agarraría mi celular y vería qué puedo leer, no sé, me fijaría el horóscopo, vería cómo programar mi día más adelante, digamos, o sea, tengo muchas cosas, ¿sí? O sea que vos te referís a como que este taller de improvisación también te puede servir para el día a día, como dijiste. Pero porque hay gente que no sabe usar esas, o sea, podría usar esas herramientas en la vida. Por supuesto, yo cuando aprendí la impro y todas las técnicas, dije, wow, esto me sirvió, pero para la vida también. Claro. Además de subir a un escenario y de disfrutar mucho la actuación y el teatro y crear en grupo, me cambió la vida, me cambió la cabeza en el sentido claro. de cómo miro la vida. Bajás ahora, un poco, digamos, ¿sí? en el sentido de y te tranquiliza un poco, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nos da ansiedad? Es por ahí, mira, te digo lo que a mí me da ansiedad, sí. es no tener el control. Claro. Cuando no tengo el control, cuando muchas cosas me pasan, cuando me siento mal, cuando no tengo la información, cuando, no sé, cuando siento que tengo traumas, o sea, pasados, ¿no? O sea, ni siquiera es el presente. Exacto. ¿Sí? Entonces, el aquí y ahora que nos propone la impro es justamente eso, fijarnos en el presente, aquí, la tarde de Corrientes, 3:34, estamos nosotros aquí. No es antes, no es después, es ahora. Entonces, si nos centramos en ahora, en que estamos en un programa de radio, uh-huh. en que nos estamos mirando, en que además se está transmitiendo, uh-huh. hay gente estamos que nos está conscientes mirando. Y nos tranquiliza, ¿no? Sí, uh-huh. totalmente. Entonces, estamos con las herramientas necesarias para asumir esto que nos presenta, que es la propuesta. Exactamente. Muy bien, me encantó. Qué bueno. Seguimos, podemos hacer otro ejercicio sí, más. Sí, por supuesto. A ver. Lo que vos quieras. Nosotros nos prestamos. A ver. ¿Qué les parece esto? Vamos a ver cómo estamos en la energía del grupo. Vale. ¿Sí? Ah, bien. De nuevo, entre los tres. Bien. Lo único que tenemos que hacer sí. es contar hasta 10. Bien. ¿Sí? A la vez, todos juntos y en voz alta. Ahí está. Este es la idea. Cuando dos personas dicen el mismo número al mismo tiempo, volvemos a cero. ¿Sí? Bien. Entonces, yo voy a empezar ahora, pero cualquiera podría empezar. Bien. ¿Sí? Yo digo uno, y en cualquier momento ustedes dicen, la persona que quiere dice el número siguiente. Ajá. Y ahí vamos contando entre todos. Si al mismo tiempo dos personas dicen el mismo número, volvemos a cero. Perfecto. Vamos es como que hay que hacer la escala sí o sí bien, digamos. Sí, o como, bien. Del 1 al 10. Bien, bueno. Perfecto. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 7. 9. Pim. Primero era el 7 y ay, no sé. Yo fue 7 y 8, ¿no? O sea, perfecto. Ni siquiera, o sea, fue como tan acelerado que él ya supuso que yo iba a decir 7 y dijo 8, ¿no? Claro. ¿Vieron?
Exactamente. Bien, vamos a hacer. Vamos, Ulises, ponete las pilas. Vamos, respiremos. No te equivoques, Ulises. Vamos, amigos. Te pido, por favor, no más equivocaciones. No. Bueno, gracias por decir equivocación, porque, por favor, esa también es una palabra que en la impro no hay equivocación, no hay error. Ahí está. Y esto, lejos. No hay error. Lejos de no asumir cuando nos equivocamos, porque eso es otra cosa, ¿sí? Es que aquí no hay error porque se trabaja con lo que sale, ¿sí? Perfecto. Entonces, por ejemplo, vos decís que, o sea, podríamos interpretar que fue un error la idea de la ansiedad, ¿sí? Pero en realidad ahora podemos diagnosticar que estamos muy ansiosos, que tenemos que trabajar. Y entonces no es un error, ¿sí? Eso es la aceptación que hiciste. Sí, aceptación. Perfecto. Ahí está. Respiremos. Uno. Dos. Tres. Cinco. Cuatro. ¿Y el cuatro? ¿Qué vas a ver? Él se saltó solo, ¿viste? Sí. Pero yo salté a propósito para ver si él estaba concentrado. Ah, bueno, bueno. Ella estuvo concentrada, entonces, porque dijo, ¿y el cuatro? Muy bien. ¿Y eso es aceptar la propuesta? Porque todos podría haber callado y decir cinco. Y todos escuchamos que él dijo cuatro cuando antes faltaba. No, que él dijo cinco cuando faltaba cuatro. Y vos ahí tenías. Y todos nos callamos. Sí, sí. Y bueno, sí. Porque vamos a ganar, porque vamos a llegar. Vamos, vamos, tranquilo, amigos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Buenísimo. Lo logramos. Y fue un mejor trabajo en equipo, sí. Nos dimos nuestro tiempo, puede ser. Buenísimo, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. ¿Qué les parece? Espectacular. Bueno, el juego también se complejiza y cuando llegamos a 10 tenemos que volver a 1. Sí, entonces llegamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vieron cómo se va. Siempre es más difícil. Cómo se va, como vamos, lo estamos logrando, lo estamos logrando. 9, 10. Y ahí bajamos. 9. 8, 7. Y seguimos trabajando sobre nuestra energía del grupo. Claro. Nadie quiere ganarle a nadie, sino que estamos trabajando todos con todos. Así es. Y esto pasó cuando nos miramos, cuando de verdad quisimos trabajar con el otro y cuando de verdad, entre todos, quisimos contar hasta 10. Cada uno dándose el lugar, ¿no es cierto? Sí. Está buenísimo. Sí, mira qué bien, Néstor. Bueno, ¿podemos hacer algo de actuación? ¿Podemos actuar? ¿Qué te gustaría? Y no sé, actuar algo. ¿Cómo? Porque Néstor es medio actor, te cuento, porque no, no soy todo. Actor, pero tuvo participaciones. Pero me gusta actuar. ¿Sí? ¿Qué te gusta de la actuación? Decir texto, por ejemplo. Bien. Hacer de un asesino serial. Ah, sí. Ya vino grosso con él. Que no te digo que la improvisación revela, La improvisación revela, claro, ¿no? ¿Viste? Sí. O también de un cantante. Cantante de... Sí. ¿Viste como el cantante? ¿Cómo se llama el músico que canta el cantante? Que hace la canción de justamente todo lo que pasa una persona, ¿no? Que del espectáculo, de estar cantando, ¿no? Claro. ¿Tiene un nombre? El cantante... Se llama la canción así. Ah, bien, sí. Bien, perdón. Pero la historia cuenta eso, ¿no? Ah, claro, claro. Todo, sí, todas sí. Las... Sí. Sí. ¿Vos qué te gustaría hacer? A mí me gustaría ser, no sé, como un romántico, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué les parece? Miren, les digo esto. La palabra es todos los días, después es hasta que un día, y después es desde ese día. Estas son las tres palabras que estructuralmente nos muestran una historia, ¿sí? Claro. Todos los días vemos la cotidianidad de ese personaje, ¿sí? Desde ese día podríamos pensar que es el nudo, ¿no? El desenlace, pasó el algo. Problema, si se quiere, ¿no? Desde ese día pasó algo que hizo cambiar esa cotidianidad, ¿sí? Lo que se transforma es lo cotidiano. Si todos los días vengo a la radio... Hasta que un día llueve y me es imposible venir a la radio,
desde ese día, algo pasa. Claro. Entonces, ¿qué puede pasar desde ese día? Desde ese día me tengo un bote preparado para los días de lluvia, porque yo a la radio no te falto nunca. Sí, olvídate. Olvídate. Sí. Bueno, ¿qué les parece si pueden hacer una conversación? ¿Sí? Partiendo de eso. Bien. Ustedes todos los días hacen algo. Bueno. Hasta que un día no sé qué pasa. Entonces, desde ese día, ustedes se transforman en algo. Bueno. Estoy hablando de su vínculo, ¿eh? Bueno. Todos los días miro Carnavales al Día para informarme de lo que pasa. ¿Y qué pasa en Carnavales al Día? Desde que un día, ahí la tengo que decir, ¿no? Mire, puedo seguir la historia. No hay necesidad de completar así. Hagamos, ahora es actuación, ¿sí? Actuación. Ahora estamos en una cena. Ahora ustedes que están en un café, sí, podrían estar en un café, imaginemos eso, ¿sí? También la impro lo que tiene es mucha imaginación, ¿sí? Claro. Porque trabajamos con objetos imaginarios, ¿sí? Si yo tengo un vaso, pero obviamente no lo tengo. Y entonces puedo hacer como que estoy tomando el café, ¿sí? Sí. O si no hay necesidad, simplemente estamos como imaginando que estamos en la radio, pero no en este programa. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, todos los días a la mañana le pregunto a Tania sobre técnicas de actuación. ¿Tania? ¿Quién es Tania? Es una reconocida actriz que da talleres en El Flotante. La vi por las redes sociales. Sí, 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 sí. Y ella da el taller de la red, el taller de actuación. Sí, para mí, chico. Es complicado, pero bueno, empezamos. Ustedes lo querían hacer. Claro, pero ellos lo empezamos. Igual es una conversación, sí. Claro, o sea, es una comenzamos conversación. ¿Cómo comenzamos una conversación? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Te cuento. Bueno, podríamos pensar también que estaba como la cámara, que ustedes estaban hablando y que la cámara apareció y los encontró hablando, ¿no? Claro. Tranquilamente. Yo soy malísimo actuando, así que siempre dije, no, actuar no va a salir lo mío, digamos, no. Puedo bailar cantando, así que, sí. Y bueno, pero es eso, ¿no? Ahí es está. Como me gustó. ¿Y vos, Tania, hace cuánto estás en esto de actuación, de arte, digamos? Y bueno, hace bastante ya. La verdad que nos hace unos 8 años, por ahí, algo de eso. También estuve trabajando en el Teatro de la Ciudad como personal de sala, así que estaba como muy metida en los espectáculos y todo eso. También, bueno, soy técnica en iluminación, así que, bueno, amo las artes escénicas. ¿Cómo estamos iluminados? ¿Que estamos bien o hace falta más? Están muy iluminados, ¿no? Ah, esto es una iluminación casi que comercial, ¿no? Se ve todo. Todo. ¿Sí? Vieron que en el teatro por ahí hay una luz más puntual, algo bueno. Va cambiando, ¿viste? Depende o sea, lo que queremos, obviamente. Claro. Acá queremos que todo se vea. Bien, claro. Por bueno. Eso, Néstor, te digo, la gorra hace que no se vean tus ojos. Pero es un signo de... Ahí, claro, ahí su marca. Mira. Puede ser ahí, mira. Ahí se lo ve mejor. ¿Qué te parece? Que los pelados no tenemos que usar gorra, porque como gusta. No. La... Pero, y bueno, hablemos de la gorra. Hablemos de la gorra, sí. No, sin gorra es como los superpoderes, es como pedirle a Superman que se saque la capa. Claro, por supuesto. No sé. Él se siente poderoso, sí. ¿Y qué te parece un sombrero? Ah, me encantaría. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Mucho más actoral. Yo durante el carnaval, este año, me maquillo, ando maquillado, ando... ¿viste? Como en el carnaval, Camisa floreada. ¿Viste? Sí, totalmente. La mujer no me deja porque yo quiero andar de galera, por lo así. Totalmente. ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver si toda gente seria acá en Corrientes, ¿por qué querés hacer así? Bueno, el artista es revolucionario. Y yo soy artista. Ustedes saben. Somos todos es así. Y sí. Porque... Anda a sacar la basura que son las 9. El carnaval, nosotros estamos en el carnaval y todos los que están adelante y atrás de escena. Ahí está. Somos todos artistas. Claro. Hay que ser valiente, ¿no? ¿Qué dicen? Sí. Para ser artista. Sí, totalmente. No, qué lindo oficio. Vamos, los valientes. Así que bueno, Tania, ¿nos repetís un poco de vuelta lo del taller de improvisación que se viene dentro de poco? Dale, buenísimo. Van a ser todos los lunes de septiembre, de 7 de la tarde a 10 de la noche, en El Flotante. Bueno, están en Avenida Costanera y La Rioja, sí, justo en la esquina. También dentro, bueno, por las redes, en Instagram se están moviendo dentro de las redes del Teatro Flotante también. Sí. Y bueno, obviamente también en las redes de Bitácora Producciones y Tania Oscura. Y también tenemos pensado hacer un videíto para mostrar el acceso al Flotante, bien
vieron que por ahí hay es una aventura entrar al flotante, sí, ¿no? A mí sí, me encanta. Lo hacemos, sí, sí. Sí, ¿no? Que tenés que ir por el muelle, tenés ese recorrido por el Paraná primero para llegar al lugar. Bueno, tremendo. Así que bueno, los encuentros son los lunes. Y la idea es para personas de 15 en adelante, con o sin experiencia en teatro. Buenísimo. Y la idea es ir el primer día con ropa cómoda. Para las inscripciones también paso el número, sí, es 3794-289733. Ya lo sabes. Perfecto. Teatro de improvisación. Muchas gracias por el espacio. Por venir y contarnos un poco de improvisación. Así que están todos invitados. Después podemos venir cuando quieras y seguimos actuando. Sí, nosotros, y que somos más nosotros acá, te cuento. Bueno, buenísimo. Cuando quieran podemos arreglar un evento para la radio. Nuestra productora es Susana Lugo, ¿la conoces? Sí, por supuesto. Actriz gran reconocida. ¿Viste? Así que vamos una a, hermosura. Vamos a ver, yo que no soy reconocido en el ambiente teatral todavía. No se siente reconocido, pero es un actriz también. Bueno, todavía no actúa en ninguna obra. ¿Estuviste detrás de escena? Estuve poniendo la voz en el show de Araverá. Show de Araverá. Ah, bueno. Sí. Poner la voz ahí también es actuar, así que sí, ya lo hiciste. Sí. Marcelo Caballero, el director de Matilda, era el coach de actores y me dijo, la verdad, en una sola toma hiciste todo. De verdad, ¿no? Vos, sí, era profesional.